ver, sorpréndenos de qué vas a ir hoy, Clavero. Hombre, buenos días. Buenos días. Días. Pues, ¿de qué voy a ir? Pues de que estamos en Navidad ya. No sabía de qué ibas a ir. No, estamos ya de Navidad ya de lleno. Pero lo que pasa es que nos ha pillado otra vez con pandemia. La Navidad 2021, sí. Pues... Lo único bueno que tiene es que ya estamos acostumbrados. Sí. Ya sabes de qué va todo el rollo. Pues el año pasado el Papá Noel lo mismo te venía de negacionista. Año ya te viene con las 3 dosis puestas, ya se agradece. Ya es otra cosa. O sea, que viene vacunado. ¿Cómo no va a venir vacunado? Si en su tierra la vacuna se la pone a todo el mundo. Se la pone a todo el mundo, ¿sabes? Lo voy a explicar por si acaso no se entiende el humor inteligente. Bueno, qué buena. Bueno, ¿cómo vamos acabando el año ya con la batería ya, Bueno, el año pasado el Papá Noel, yo es que me pongo muy exigente con esto de la pandemia. El año pasado, antes de entrar en mi casa, le pedí el pasaporte COVID. Y dije, ven acá, dámelo. Lo que pasa es que se lo dije en inglés, para que lo entendiera bien. Digo, porque tampoco sé muy bien los idiomas que controla el Papá Noel. Y se lo pedí en inglés. Y fue un poco lío, porque le vi entrando por la ventana y le digo, tú, passport. Y me dijo, ¿con Coca-Cola? ¿Con Coca-Cola? Sí, era español, era un poco español, sí. Y me dice, mujer, ¿y qué hiciste? Digo, pues ponerle un vaso ancho con 4 hielos. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, se tomó un pelotti de Libero, se fue con un globo de Libero, que dijo, mira, a domicilio, así la lió, que confundió todos los regalos del barrio. Bueno, preparó una. Sí, a la abuela de mi colega Javi le dejó una PlayStation 5. La tía lo flipó. Claro, que mal lo flipó el Javi cuando abrió la caja y vio que tenía un Satisfyer. Dijo, pero ¿qué? Digo, ¿pero cómo han cambiado los mandos de la Play? Dice, eso sí, la vibración es muy real. Esto es el Call of Duty, vamos. No, yo soy muy exigente con esta Navidad, voy a ser muy exigente. Tengo vacunado a la mula, al buey, en el Belén, todos vacunados. Sí. La mula bien, el buey un poco raro. Claro, ya es que es un poco, claro, es un poco canibalístico, ¿no? Claro, meterse un buey, algo que sea la vacuna, ¿sabes? Es como de la misma especie. Es que está... No sé si llega a ser ni chiste esto, ¿eh? Pero hay algo tiene. Es reflexión. Bueno, distancia de seguridad en el Belén, una figurita a tomar viento. Bueno, al caganero si le huele ni la caca, de lo lejos que lo he puesto. María y José están tan separados que parece que están enfadados. O sea, están tan lejos del niño que parece que lo están abandonando. Digo, no son María y José, son los Macán. Bueno, un poquito de humor negro también. Esta sección tiene un poco de todo, ¿sabes? Sí, ya veo. Y nada bueno. Bueno, y para ir acompasada con este año que nos ha pasado, voy a poner cosas caras en la cena. De segundo no voy a poner gulas, voy a poner facturas de la luz. Que cada uno haga lo que quiera con ella, que la chupe, que se la coma lo que quieran. Y el turrón más caro del mundo, claro, es carísimo, el diseño es carísimo, porque en vez de kilo me ha pesado 1 kilovatio, ¿sabes? Entonces, claro, dice, madre, 1880, digo, es el precio. Es el precio de la tableta, ¿sabes? Es que está la cosa que he comprado agua con gas y me la quería facturar Iberdrola. Es que está la cosa demencial, ¿eh? Te lo digo, demencial. Bueno, el caso, que hay muchas cosas que han cambiado este año, que va a ser duro volver a vivir una Navidad así, pero hay que tirar para adelante y hay que mantener las tradiciones y volver a vivir la fiesta como lo hemos hecho toda la vida. ¿Os acordáis antiguamente lo bonito que era que ibas a cenar en Navidad a otra casa y cada uno se llevaba su propia silla? Sí. Y ahora eso, ¿quién lo hace? Echenique y 4 más. Hay que conservar las tradiciones, leche. Hay que tirar para adelante. Y que vale, que nos esperábamos más de esta Navidad, nos esperábamos más. Sí. Pero con lo que haya, hay que disfrutarlo. Todo el mundo. Que nos esperábamos más. Si no, díselo a la abuela de mi colega Javi, que está con la PlayStation 5 diciendo, yo me esperaba más.